Manizales, una ciudad joven y cultural. Anclada en el filo de una navaja andina, ostenta en su corta historia el título de Centro Cultural Latinoamericano por excelencia. Y es precisamente esta ciudad la que tomaremos como base para realizar el estudio acerca de las preferencias dominicales de sus habitantes. Como todos sabemos, los días domingos son destinados para el descanso, ya sea en la comodidad del hogar o fuera de él. Para tal fin, la ciudad cuenta con alternativas que le permiten a la familia salir de la monotonía y del trajín de la semana. Nuestro estudio estará basado en una pequeña muestra de esta diversidad de alternativas, como lo son el cine, el alquiler de video y la programación radial. Marcaremos como objetivo principal analizar el resultado arrojado por las encuestas acerca de la idiosincrasia de la gente manizaleña en una actividad dominical. Para lograr este objetivo, se consultó la opinión de directores y locutores de las diferentes cadenas radiales regionales, con la intención de conocer el tipo de programación manejado en un día especial como lo es el domingo. Del mismo modo, se constató la preferencia que tienen las videotiendas en este día. El cine también fue motivo para nuestro estudio, ya que esta actividad se encuentra dentro de nuestros formatos culturales como centro de trabajo. Manizales cuenta con dos salas de cine, el CID y Multicine. Un teatro catalogado como uno de los mejores del país, Los Fundadores. Además, goza de la reciente creación de un cinema para aquellos que disfrutan de un contexto diferente del cine. Al realizar un sondeo entre los ciudadanos, obtuvimos los siguientes resultados. ¿En esta actividad de venir de asistir a cine los días domingos? No, lo escogemos por esparcimiento, por buscar una tranquilidad, una paz, y después de haber trabajado toda una semana o haber estudiado toda una semana, pues yo creo que es bueno venir al cine. Entonces es un momento de diversión, es un momento de descanso, pero por lo general no vengo los domingos, siempre vengo son los días sábados por la noche. Ah, pues por lo que muchas veces es bueno, relajante, no tenemos nada más que hacer, entonces venimos al cine. Pronto porque es el día de descanso y pues me queda más fácil venir con la novia al cine. El día de descanso, por lo general, uno busca o los paseos, las salidas al campo o venir a cine. Y en esta época que no se puede mover, toca asistir a cine. A pesar que los registros perfilan el cine como la actividad esencial del domingo, gracias a nuestra encuesta, logramos detectar una apatía debido a causas como el alto costo de la boletería, factores de tiempo, comodidad familiar, entre otras, llevando así a la gente a tomar diferentes actividades, reduciendo considerablemente la demanda de las salas de cine. Entre las causales más importantes de la baja afluencia de público a las salas de cine se encuentran las videotiendas. Esta modalidad tomó fuerza en nuestro país aproximadamente en la década de los 80s, ya que en ella la gente encontró comodidad, economía, diversión, variedad y libertad de elección. Como de las de mayor predilección en Manizales, encontramos 10 videotiendas, las cuales ofrecen a los usuarios todas las comodidades que no logran obtener en otras actividades. La gran demanda alcanzada por estos sitios se ve reflejada en las opiniones de los administradores y usuarios. Sí, no, o sea, es más barato que el teatro y hay mucho género, mucha variedad de películas para ver. ¿Usted cree que esto unifica a la familia? Sí, porque una gente lleva 4 o 5 películas y va y se reúne toda la familia. Venga, no tiene el cuerpo. Se la ven. ¿Y usted esta actividad dominical de venir a un alquiler de videos y alquilar su video y llevárselo para acá? A ver, hombre, después de uno salir de lo único que hay ahora, que es el fútbol o otras actividades que se va uno a caminar, a voltear, pues ya lo mejor que queda es ver películas, porque ya las de televisión pues son muy,
no me lo quitas. Y para, porque pues me gusta estar en familia con los niños, entonces vengo a alquilarles los domingos por la noche y sobre todo cuando hay puente. Es un complemento. Generalmente cuando uno está en la casa, si tenga videos, uno viene aquí a escoger una película porque tiene la oportunidad de la que uno quiere escoger. A veces la misma parabólica o el TV cable o la misma televisión no tiene esas diferencias. Aquí yo puedo escoger aquí la película que yo quiera escoger. No, pues, ay no, corte. No, pues por lo que no me gusta el cine, entonces prefiero pues estar en la casa. La radio ofrece una forma de recreación dominical. Y fue el año de 1930 el que marcó el inicio de la era radial. A partir de este momento, 5 emisoras empezaron a presentar a la gente opciones nuevas en el país. Del mismo modo, las grandes cadenas radiales salieron al aire en 1948, con Caracol a la cabeza, y le siguieron en orden Todelar en 1953, RCN hace 36 años, La Super hace 24 y Colmundo ya posee 14 años. En proporción a las personas, Colombia es el país con el mayor número de emisoras en el mundo. La nitidez y pureza del sonido aparece con la frecuencia modulada FM, que existe desde 1976, primero en Medellín con la música orquestal de Mozart FM. Manizales en la actualidad cuenta con una amplia gama de estaciones radiales, las cuales brindan a sus oyentes las diferentes alternativas musicales e informativas. En el Eje Cafetero, estos son los hombres que hacen la radio. Juan Carlos Bedoya, DJ de la Mega Manizales 99.7. Eulises Calvo Cataño, locutor de Amor Estéreo Manizales 95.7. Ricardo Andrés Holguín, director de Veracruz Internacional Manizales 101.7. Alejandro Díaz, locutor de Tropicana Estéreo Pereira 88.7. Néstor Jaime López, operador de Antena 2 Manizales, 1450 AM. Rommel Patiño, director de Radioactiva Manizales, 105.7. Carlos Alberto Marín, DJ de la Mega del Café Pereira, 98.3. Ricardo Osorio, director de Caracol Estéreo Manizales, 91.7. Estos fueron sus aportes. Él es Juan Carlos Bedoya, disc jockey de La Mega, la persona que estamos entrevistando hoy. Pues la programación abarca diferentes segmentos dentro del domingo, empezando en la mañana donde pues suponemos la familia está en ciclovía, está haciendo deporte, se maneja un tipo de música bastante arriba, bastante rumbera, bastante de ciclovía. Después de las 12 del día tenemos un espacio de 3-4 horas donde movemos música bastante vieja, clásicos, donde normalmente sabemos que la gente, el ejecutivo, el pelado que ya vivió pues esta música, está en su casa escuchando, entonces también proyectamos la música. Y en horas de la noche usamos un espacio para la música un poco fuerte y pesada, donde los artistas también tienen su espacio de encontrarse con su corriente musical. En sí es demasiado variada la programación del domingo enfocando ese aspecto familiar. No estamos para nada, es totalmente abierta. No, y sí, son factores contraproducentes. O sea, factores donde un domingo es el momento más bajo que tiene una estación de radio con sus oyentes. De pronto eso puede tomarse como excusa para lograr masificar el país con el mismo estilo de música. Pero aún, el hecho de que se sea local es bastante importante porque se maneja también un tipo más personalizado con la gente de la ciudad. Es un día donde la radio pues pierde mucha importancia por el hecho de estar en su casa, estar durmiendo, estar viendo televisión. Ese yo creo que es el momento más alto de la televisión. Mientras que en los días normales, ustedes en su oficina, en el colegio, en la calle, trabajando normal, y la radio es la mejor compañía que uno tiene, el Walkman, el radio en la casa haciendo tareas, el radio en la oficina. Mientras la televisión pues no capta tanta interés como lo es un domingo. Nos encontramos con Ulises Calvo Cataño, es director de la cadena Amor Estéreo de RCN. La emisión de la emisora siempre está dirigida a los mismos oyentes
Y la programación es la misma, porque nosotros trabajamos con base en una programación que nos llega directamente de Bogotá. Y como está originando en ese día domingo Bogotá, entonces no hay ningún problema. Ellos están originando y están transmitiendo la programación que transmitimos nosotros generalmente dentro de la semana. Realmente se llama Ricardo Andrés Holguín, director de Veracruz Internacional en la ciudad de Manizales. La programación es la misma que trabaja en semana, que es música internacional. Ya estamos rotando un poquito de rock en español, pero sigue siendo de diferentes países de Latinoamérica. Por eso se llama Veracruz Internacional. Gente que estudia, pues no va a poder tener el mismo tiempo para escuchar una emisora que un domingo. Y por lo regular la gente que trabaja en muchas partes no los dejan escuchar emisoras, entonces van a estar más cohibidos. Un domingo sí es más de la gente. Entonces por eso se abre acá el teléfono para que la gente esté en contacto con la emisora. Pues, es uno de los operadores de RCN Antena 2. El número de oyentes que se tiene en semana es casi el mismo que hay en los domingos, porque más que todo hay mucha gente que le gusta el fútbol y asiste a él. Entonces, más que todo siempre es el mismo público, porque como vemos el fútbol profesional ahora en este momento hay mucho apogeo en este campo del deporte. Entonces, es casi los mismos oyentes los que hay en semana que los que hay en domingo. Nos encontramos con Carlos Alberto Marín, DJ de La Mega del Café en Pereira. Él nos va a comentar un poco cuál es la programación que manejan los días domingos en esta ciudad y a nivel pues nacional. Gracias, sí. Pues básicamente es nacional, porque pues de hace mucho tiempo la radio colombiana ha estado tratando de implementar lo que es el satélite. Y pues digamos que en cierta forma se ha hecho todos los días, pero los días domingos ya se ha tomado como permanentemente, 24 horas. Los domingos en La Mega, pues la programación es un poquito diferente a la semana, al menos en La Mega del Café. Se trata de hacer una programación semanal en base a la música pop, a la música dance y a la música balada, lo que esté muy chicludo, lo que esté muy pegado. Y pues es una rotación fuerte con el fin de que pues la gente lo asimile más, que la gente lo escuche más y lógicamente también en base a lo que ellos quieren escuchar. ¿Qué idea realiza usted los domingos? Escuchar radio, las noticias. Últimamente, debido a que están sucediendo tantas cosas, de inundaciones, estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pues de seguro las noticias nos van a llenar de mejores, para estar más al tanto de lo que está sucediendo. Hoy radio. Tropicana Estéreo, la que siempre me ha gustado. Pues me gusta más escuchar radio. Vagar. Pilar videos. Regularmente trabajo. Cuando no trabajo, salgo con mi familia a un parque o a cine. Ir a cine. Alquilar videos. Película. De pronto alquilar videos. En conclusión, la gente opta por no escuchar radio los días domingos, debido en primer lugar a que muchas de estas cadenas radiales, en general la gran mayoría, están enlazadas vía satélite desde Bogotá en lo que corresponde a una programación musical, evitando así que las comunidades de las provincias tengan contacto directo con las emisoras locales. Como segundo punto, el factor recreacional y turístico regional limitan la audiencia permanente de un programa, por el poco o ningún alcance que tienen muchas emisoras y el uso de otros recursos para escuchar lo que se quiere, como las cintas de audio o cassettes que contienen la preferencia musical de cada individuo. De todas maneras, la audiencia aumenta más que todo en los aficionados al fútbol y otros deportes, cuando se transmiten en la frecuencia AM eventos deportivos programados para los días domingos. A pesar de estos factores, algunos negativos hacia la radio, existen emisoras con una programación en FM que satisfacen ciertas necesidades y que van a la vanguardia de otras en su estilo, como es el caso de Tropicana Estéreo en los 88.7 de Pereira y con una cobertura bastante amplia del eje cafetero. 48 minutos en Tropicana Estéreo, 12 de la tarde, 48 minutos en la frecuencia del sabor. Y a nombre de Filiteras, telas importadas, telas de moda, presentamos a Gustavo Rodríguez, uno de los durísimos de la semana en Tropicana Estéreo. Nunca te dejaré ir, es el éxito número 5, durísimo número 5. Muy bien, muchachos, después de la
investigación que hicimos con entrevistas y visitando medios de comunicación, nos dimos cuenta que los sitios más visitados en los días domingos eran las videotiendas, por la comodidad, el gusto de películas que le interesan a cada persona y a cada familia. Lo contrario ocurre con las salas de cine, al cual la gente se tiene que acomodar un solo género de película y los altos costos que esto acarrea. El medio de comunicación masivo como es la radio, pues perdió todo su potencial los días domingos porque se dedicaron a programar nacionalmente y se olvidaron de la parte regional, que es lo más importante para la gente. Yo creo que eso es todo por este trabajo. Esperamos que se hayan cumplido todos los objetivos que buscábamos, porque siempre buscamos a profundizar mucho en este tema y seguiremos analizando otras alternativas dominicales para la gente.